El 2025 espera ya la reactivación grande de la minería, ya que se ha entregado el informe de pacto. Usted para hacer minería primero se precisa de minería. Yo creo que todo va a tener que ver probablemente el segundo semestre del año que viene. Yo creo que vamos a encontrar atracción de Vaca Muerta, la minería, el agro, la Argentina, va a haber una recomposición ahí muy importante en materia económica. Lo cierto es que en materia de lo que es la minería en particular, y que hoy un día también un especial porque se le ha dado la día después de un año y pico, a casi dos, a en este caso los azules, que con eso son herramientas importantes, son 18 tomos, imagínense si se habrán pedido requerimientos, ¿no? Pero bueno, yo creo que una medida responsable y amigable con el medio ambiente y que además, por supuesto, decante la economía de los sanjuaninos. ¿Qué quiero decir en materia de lo que es? En la minería son distintos momentos. Tiene que ver mucho con la macro, sí. ¿Por qué? Porque tener la necesidad de que haya seguridad jurídica, estabilidad fiscal, recomponer el tipo de cambio. Por suerte, tuvimos la suerte de los sanjuaninos de haber aprobado el RIGE ya a nivel nacional, acá a nivel provincial, inclusive, si bien se proponía en amplia mayoría, pero hubieron bloques que ustedes saben que no aprobaron el RIGE, y el RIGE ha demandado una alta cantidad de dinero que han puesto en inversiones, y esto no lo digo ya son números ya, por eso le digo que fuimos acertados, y que los tiempos que vienen, por supuesto, van a haber movimiento económico, inclusive han habido fusiones entre empresas que han sido muy importantes y esto. Ahora, lo que hay que administrar son las expectativas, porque esto no es de un día para otro. Ahora, que van a haber y que tenemos que tener expectativas, sí, hay que administrarlas. Hay que administrar la expectativa y yo estoy convencido que eso, por supuesto, va a mejorar no solo el día de mañana en fuentes de trabajo, porque van a llegar inversiones, y están llegando inversiones. Además, el último año 2024, San Juan casi ha triplicado a otras provincias o más. 268 millones de dólares contra las otras provincias, inclusive en minería, de un 26, 27 millones, 60 millones. 268 San Juan, 2024, solo en exploración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos puestos en la agenda internacional y bien marcados. Por eso, hasta le diría, es una obligación salir a buscar esas inversiones que más nos alientan a que vengan a invertir. Pero San Juan hoy está bien posicionado en el mundo con una demanda enorme de lo que es los minerales críticos, en lo particular el cobre, donde San Juan ocupa nada más ni nada menos que la presidencia en este caso. Y ahora inclusive viajamos mañana o pasado creo, jueves vamos con los cinco gobernadores, vamos cinco gobernadores a la Unión Europea, marcando una agenda fuerte, digamos, a nivel internacional. De que hemos podido entre todos formar un grupo, un núcleo de gobernadores, que obviamente sabemos que nuestras oportunidades están, digamos, donde hay inversiones, es fundamental.